Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video de Carnifans. Este es uno de los primeros videos que hago en el nuevo invernadero. Ya tiene algunas semanas que lo terminamos, que ya está funcional, pero no habíamos grabado ningún video porque todavía las plantas no estaban pues totalmente despiertas. Se veía pues todavía triste. La mayoría de las sarracenias con sus filorias, todavía algunos con rizomas, las plantas todavía, las trampas todavía deformes. Pero en las últimas semanas, concretamente en el último par de semanas, parece que finalmente empiezan a despertar. El calor que genera el invernadero también les está dando ese último empujón para que ya despierten. Y como lo pueden ver en pantalla, pues ya tenemos algunas plantas que empiezan pues ya a definirse realmente. Esta es actualmente la más alta que tengo, medirá unos 34-35 centímetros, no es un monstruo, pero ya es la más alta que he alcanzado aquí en el invernadero, y la verdad es que este está despertando con muchísimo vigor. Ya tiene dos trampas totalmente formadas, está formando una tercera que está a punto de abrir, y aquí tiene una cuarta trampa. La verdad es que está bastante bien. No tiene ID, no tiene identificación, parece algún híbrido con Leucophila, Flava, similar a una Moray, pero pues no sabemos cuál es la procedencia de esta. Ya aquí tenemos también pues una Sarracenia Flava, variedad Rugelli, que ya está despertando también. Aquí tenemos una Flava, variedad Flava, un híbrido de Flava con Oreófila, bueno, mejor dicho, una Oreófila variada con Flava, del buen Oscar Méndez, que visitamos en la ruta carnívora, volumen 8. Bueno, aquí más plantas Flavas, alatas, híbridos de alata con Leucophila, Leucos, que también ya comienzan a despertar. Este es una Tarnok, finalmente ya tengo una Tarnok. Aquí hay otra, una Hurricane Creek White, clon A por F. Aquí tenemos el clon F, que todavía no despierta, pero bueno. Por si se lo preguntan, esta planta de aquí está en una zona donde le da mucho menos agua que las demás. Por eso es que la tengo junto, porque seguramente los que sepan sobre el riego de las leucófilas preguntarán que por qué tengo esta de aquí con el mismo tipo de riego que con las flavas, cuando las leucófilas pues son muy especiales con esto. Y es que aquí, por ejemplo, ya no le llega el agua. Esta es una zona que está elevada y aquí es muy poca la humedad. Entonces, mientras esta ya empezó a descansar del riego, estas de acá todavía tienen agua por el calor que está haciendo. Le ha ido bastante bien. A esta también, es una Leuco, que hace poco descubrí el ID porque la tenía perdido. Hasta que se definió ya pude saber cuál era. Ya puse un poco más de orden en las plantas, tenía todo revuelto, pero es que muchos de los IDs de las plantas los perdí en la mudanza, entonces era muy complicado saber cuáles eran. Todas estaban prácticamente así, pero actualmente ya muchas de ellas comienzan a definirse. Hay algunas que todavía no tengo la certeza al 100% de que sean, sin embargo ya puedo saber qué especies son, ya puedo saber alatas, si son rubras, si tengo flavas. Hay unas que son muy inconfundibles, como esta de aquí, que es una Sarracenia Rederi. Acá tengo todas estas de acá, son Rederi. Las purpúreas son inconfundibles también. Y bueno, aquí tengo algunas de las que ya estoy sacando en venta en la página web de carnifans.com. Son plantas que pues sí tengo identificadas, que ya están formando bien sus trampas. Pues a mí me gusta
ofrecerlas definidas, ya con sus trampas bien. Me da un poco de pena vender algo así. Aparte ni siquiera sé qué son, entonces les puedo decir que es una flava y finalmente va a ser una rubra, o les puedo decir que es una leucófila y va a ser una flava. Entonces prefiero venderles algo que ya esté definido y que se vea bonito, sobre todo que ustedes al momento de recibirlo pues se sientan emocionados de ver la foto y ver que les llegó exactamente lo que vieron en esa imagen. Por ejemplo, aquí tengo igual una lata, Full Trot, me parece. Si define un poco más, si es más delgada, si es una Full Trot, si es un poco más ancha, es una Red Trot, como ya lo explicó Giovanni. Tengo aquí un híbrido de Green Monster. También, bueno, es un híbrido complejo de... híbrido de Green Monster por Honesi, por Leucophila AF, que es AF, son las que no tienen tocianinas, es decir, pigmentos rojos. Y también tiene Purpurea Heterophila, que es parecido a una AF, que son verdes, un verde limón, de hecho de ahí sacó este color. Y bueno, una Gotsuki por Extreme Junction, pequeñita, pero igual interesante. La verdad es que no he visto muchas. El que más he visto que ha sacado estas son Leonardo González de Monterrey. Tiene aquí el opérculo mucho más grande, es muy 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 grande, parecido a una Homer's Hammerhead, y pinta un tono bronceado. Está muy bonita, la verdad es que no la he visto mucho en cultivo y se me hace muy interesante. Y esta es una de mis favoritas, también es misma crosa que esta de acá, pero esta sacó más por los genes de la Honesi o de la Leucophila, que trae como parentales. Se dan cuenta, estas dos de aquí son exactamente el mismo cruce, es exactamente lo mismo, pero cada una sacó características diferentes. Esta es una de las importancias de saber si la planta es de semilla. Si es de semilla, no podemos garantizar qué características va a tener la planta. Por ejemplo, todas estas de aquí, que son Oreophila por Ares, pues son plantas de la misma cruza, de la misma semilla, pero en un futuro van a variar mucho entre sí. Cada una va a tener características diferentes: el color, la forma, el tamaño, la vigorosidad. Ahí tengo algunas que ya van creciendo, que ya tienen un tamaño de unos 3 o 4 centímetros, y aquí tengo otra que tiene apenas un centímetro de longitud su trampa. Puede ser otra de sus características, que alguna crezca más rápido que otra. Pero bueno, si ustedes llegan a tener exactamente las mismas plantas que dieron origen a esto, no va a garantizar que las semillas que obtengan de ese cruce les va a dar una planta similar, exactamente igual. Es por ello que para garantizar que una planta tenga las mismas características debe ser un hijuelo. Okay, digamos, de aquí le tendría que salir un nuevo brote, yo tendría que extraerlo, enraizarlo, y la planta obtenida de ese brote va a ser exactamente igual a lo que tenemos acá. De hecho, esta es hija de esta planta de aquí. Es exactamente lo mismo, entonces cuando crezca va a tener esa misma forma. Bueno, aquí ya tenemos una flava, la tengo como rubricórpora, va pintando un poco, no sé si llega a ser cúpera. Y bueno, una flava variedad Rugelli, bien inconfundible por esto. Y ahorita les hablaré un poquito más de esto, del tema de la identificación de algunas flavas. No tengo todas las variedades, pero pues creo que sí se podrían guiar para poder identificarlas, algunas de ellas. Aquí hay otra planta que me gusta mucho, que es Leucophila por Murray. También da tonos muy bonitos, se llega a poner blanca con venosidades rojas, es como tricolor. Me gusta, son los colores de la bandera de México. Es algo muy muy bonito.
Y esta de aquí es una Ares por ahí Sibley, que también con buena iluminación se pone muy roja, totalmente roja. Ahorita apenas están tomando ritmo. Y esta pequeñita de aquí, también una Flava Ornata, variedad Ornata, parece que sí es Ornata. Y lo de aquí pues no lo tengo identificado. Esta de aquí es una purpúrea. No tengo exactamente la variedad, pero una purpúrea. Y pues es una planta que rifé en el mes de diciembre, me parece, noviembre, diciembre, no recuerdo muy bien. Pero fue cuando llegamos a los 1000 suscriptores. Solamente que no la pude enviar en primera porque recién habían llegado a vivir aquí. No sabía si venían a recolectar los envíos. Y cuando ya estaba seguro de eso, la planta entró en un estado de latencia. No como tal como hibernación, porque las purpúreas no hibernan como tal. Pero sí empezó a decaer en su crecimiento y no me parecía muy bueno poderla entregar en ese estado, con sus trampas, así como se ven aquí, secas. Sin embargo, como la ven ahorita, pues ya está en perfectas condiciones, ya está lista para entregarse. Y aparte, pues está creo que al doble del tamaño de lo que la anuncié cuando hice la rifa. Entonces ya esta semana se va a ir con su nuevo dueño y espero que la haga crecer mucho más. Esta plantita de aquí es muy curiosa porque es una sarracenia variedad ornata, pero creció con una deformidad en su trampa. No hay garantía de que esa característica se mantenga, es la única que ha sacado así, entonces probablemente sea solamente un caso específico con esta trampa, pero se ve muy curiosa, parece que tuviera un sombrero vaquero. Y es mucho más pequeño que el tamaño de la planta, de la trampa. Aquí viene otra, ya veremos si vuelve a sacar esa característica o si solamente fue pues un caso aislado. Y como verán, es muy bonita, la verdad es que a mí me gustó mucho. Eso sí, se hizo muy ancha, está muy delgada y aquí al final parece una copa. De hecho, esto se ve más proporcional al tamaño de la planta que la propia abertura de la trampa. Esta de aquí también es una de mis favoritas, nada más que en realidad esto es un hijuelo. Una separación de la planta madre, pero creo que ahorita va mejor el hijuelo. Es una Black Widow por Flava variedad Rubricorpora, Don's Red Tube. La Black Widow, pues como la conocen, es muy oscura, y la Flava Rubricorpora pues son rojas. Y la verdad es que la forma que tiene esta trampa cuando creces, pareciera una lata, pero totalmente roja por dentro y amarilla, digo roja por fuera y amarilla por fuera, por dentro. El año pasado pues sí me dio la trampa madre unas trampas de unos 30 a 35 centímetros y se veía muy impresionante. Ahorita espero que me pueda dar algo similar. Tengo esta que es el hijuelo y me falta la planta madre. Bueno, aquí tenemos ya la parte principal de la mesa, que son las plantas más vigorosas que han despertado. De hecho están en macetas más grandes, son de 10 centímetros contra aquellas que son de 7,5. Pues sí se nota bastante el tamaño. De hecho, por aquí tengo un flexómetro, nada más que voy a intentar medir. Esta, por ejemplo, tiene cerca de 30 centímetros comparada con esta de aquí. Está alcanzando los 34 centímetros. Es la más grande que tengo. Hace rato hablaba un poco sobre las variedades de sarracenias flavas, ya habló Oscar Méndez de eso en su video. Y aquí hacemos pues un resumen rápido de algunas variedades de flavas. Digamos, todas pertenecen al género de la sarracenia, pero de ahí se desprenden, me parece que 9 especies, entre ellas la sarracenia flava, y de la sarracenia flava empiezan a existir diferentes variedades.
Una de ellas, y la más conocida, más común, comercial o inconfundible, pues es la Sarracenia flava, variedad Rugelli. Su característica principal es esto de acá, esta gargantita, que con mucha más luz, con mejor luz, menos estrés, con el paso del tiempo empieza a pintar absolutamente toda la garganta de este color entre rojo y marrón. Su color pues es un verde, verde limón, puede ser un poco amarillento, sin embargo pues esto de acá no tiene prácticamente ningún tipo de venosidad más que la que está aquí en el centro, pero ni siquiera en la tapa o el opérculo tiene ningún tipo de venosidad. Esto es muy fácil reconocerla cuando la vemos en venta, y es muy bonita, también llega a ser muy muy bonita, muy elegante, llega a ser muy alta, de unos 60-70 centímetros, quizá un poco más alta, pero esta es la principal forma de identificar esta planta. A simple ojo muchos lo pueden reconocer. Este es uno de las variedades de flavas que a veces cuesta trabajo reconocer. De igual manera, si doy aquí un dato que no sea correcto, por favor háganmelo saber, porque en realidad no lo sé todo. Esta es la información que yo encontré y que pues he visto que coincide, y es la Sarracenia flava, variedad flava. Esta variedad, a diferencia de la Sarracenia flava, variedad Rugelli, sí tiene algunas venosidades. También tiene un poco marcada la garganta. Sus venosidades pues pueden ser tanto en el interior como en el exterior de la propia trampa, pero son muy ligeras y no están unidas en su mayoría. Solamente son, digamos, un poco verticales, un tanto horizontales, pero son mínimas. Y el color, pues, de igual manera puede ser entre verde, verde amarillento. Pero digamos que esta sería la forma de identificar una flava, variedad flava. Hay una variedad de flava que yo no he visto, o mejor dicho, no veo tan seguido, que muchos la publiquen en los grupos, tal vez porque no tiene características pues muy espectaculares, a excepción de su tamaño, y es la Sarracenia flava variedad máxima. Esta de aquí en concreto no es una máxima, es un híbrido flava variedad ornata Big Vigorous por Solid Red Rot de Mike Wang, pero sirve como ejemplo de lo que les quiero mostrar. La Sarracenia flava variedad máxima de igual manera tiene unos tonos verdes a amarillentos, pero carece totalmente de pigmentaciones rojas, a excepción tal vez de la base de la planta o en el rizoma. No es una AF, pero lo que sí carece totalmente es de la pigmentación dentro de la garganta. Eso sí, no está presente en esta planta, ¿okay? Es totalmente verde, puede ser muy grande, pero no tiene absolutamente ningún tipo de pigmentación, venas o garganta roja, más que en el exterior tal vez una línea. De pequeña pues es muy difícil identificarla, entonces tendríamos que saber exactamente de si es una división de alguna otra planta. Y esta es una de mis dos variedades favoritas de flava. Hasta hace poco que he empezado a visitar a diferentes cultivadores, que las he visto ya con mis propios ojos, hay un par de variedades que a mí en lo personal me han enamorado. Una de ellas es la Sarracenia flava variedad rubricorpora, que está aquí. Esta en concreto no ha pintado del todo, apenas empieza a tomar sus tonos rojizos, pero esta característica, bueno, esta variedad de flava, de igual manera tiene una
forma de identificarse relativamente fácil. Y es que toda la trampa, la cidia, es rojo, toma unos tonos rojizos. Sin embargo, la parte exterior, el opérculo y el interior, pues tienen tonos amarillos con algunas venosidades. Insisto, con buena iluminación, buenos cuidados y algo de calor, empieza a tomar estos tonos, pues, rojos. Pero la parte del opérculo, la tapa, esta no va a pintar. Esta es una de las que a mí me han enamorado. Yo las he visto pues ya con los diferentes cultivadores que he visitado en la ruta carnívora. Y es por ello que al ver su potencial o qué tan grandes pueden crecer, o la forma o los colores que llegan a tener, es que esta se ha convertido en una de mis alacenías favoritas. Mi objetivo es hacerme de diferentes tipos de variedades de este tipo de sarracenia, de esta variedad, rubricorpora, y de otra que en un momento más les voy a enseñar. Esta de aquí es una flava variedad ornata, un poco deforme, tal vez ya lo hayan visto en algunas publicaciones que he hecho en Facebook. Salió un poco ancha en la parte de la boca y tiene la tapa, pues, más pequeña y doblada, como si fuera un sombrero vaquero, algo así, y más pequeño en comparación al tamaño de la boca, aunque en realidad creo que lo que está desproporcionado es la entrada a la trampa, porque si se dan cuenta, el tamaño del opérculo de la trampa sí está proporcional al tamaño de toda la cidia de la hoja. La verdad es que se me hace muy bonito, se me hizo una característica muy bonita. No, nada garantiza que esta característica permanezca, probablemente sea algo aislado, aquí viene otra trampa, pero aún así se me hace muy muy bonita. Y bueno, la característica principal de una flava variedad ornata, aparte de tener la forma de una sarracenia flava, es y el color también verde y amarillo, verde amarillento, son estas venas que tienen aquí en toda la trampa, tanto por dentro como por fuera, tienen muy marcadas estas líneas, estas venosidades, que pueden ser de tonos rojos, marrones o negros. En lo particular, a mí me encanta cómo se ven con los tonos negros, se ven muy muy impresionantes. Pero bueno, esta, a diferencia de la rubricorpora, no se pinta totalmente la trampa de color rojo. Es decir, esta rubricorpora de aquí se va dando aspecto de ornata, sin embargo cada día va pintándose cada vez más rojo. Toda la trampa va a ser de un color rojo. Sin embargo, esta, por más sol que le demos, no va a pintarse rojo en las partes, en las zonas que son amarillas. Esas partes de ahí ya no se van a pintar, solamente se van a marcar mucho más las venas, tanto en la parte exterior como interior de la trampa, e incluso en la parte del opérculo. Esta es una de las características de la flava variedad ornata. Aquí tenemos una pequeñita también, que se supone que es ornata. Aquí tiene sus venosidades, pero de igual manera puede que nos estemos equivocando, y si pinta todavía más rojo, puede que sea una flava variedad rubricorpora. Son muy bonitas, la verdad. Se pueden dar cuenta, no caza nada, no tiene nada en su interior, esta pues mucho menos. Y la verdad es que es por el diseño del invernadero. Está totalmente, bueno, de esta parte está forrado de plástico, aquí y en el otro extremo tiene malla antiáfidos y pues también tiene su parte de plástico. Esto evita que los insectos entren. Y sí, los insectos sí son necesarios para el crecimiento de estas plantas, pero no son totalmente indispensables. Básicamente es un abono para ellas, un suplemento de nutrientes, de nitrógeno, que las hace crecer todavía más. Sin embargo, como cualquier otra planta, pues su mayor fuente de energía es el sol, a través de la fotosíntesis. Todo esto hace la fotosíntesis y les permite crecer. Cuando ellas cazan, crecen un poco más rápido,
pero si no cazan, pues tampoco pasa nada, simplemente crecen un poco más lento. Lo que a mí me gusta de que no cacen es que las trampas permanecen en buen estado mucho más tiempo. Yo tenía esta, por ejemplo, ya está cumpliendo su ciclo. Cuando empiezan a llenarse de insectos, de presas, pues esto de aquí ya empieza a tomar manchas, cafés, marrones, empieza a secarse y la trampa dura mucho menos. Es por ello que no me gusta que cacen demasiado estas plantas. Para efectos ornamentales, pues es mejor en mi punto de vista, desde mi punto de vista, que no cacen tanto. Porque si no, pues tardan mucho tiempo en generar sus hojas, como para que en un par de semanas empiecen a marchitarse por haber cumplido su ciclo, haberse llenado de insectos. Y pues la verdad es que no me gusta tanto el aspecto que toman una vez que cumplen su ciclo. Okay, entonces, pues así es como está actualmente el estado de estas plantas. No tengo más ejemplos de flavas por el momento. Me hace falta hablar de la Sarracenia atropurpúrea. Sin embargo, pues espero en próximas semanas o en próximos meses conseguir un ejemplar y mostrarles también. Aunque una explicación rápida es que la flava variedad atropurpúrea es muy similar a una flava variedad rubricorpora, pero con la gran diferencia de que absolutamente toda la trampa pinta de un color rojo, rojo sangre o rojo mucho más oscuro. Recordemos que la rubricorpora solamente se pinta en la parte exterior, pero no el opérculo, no la tapa de la trampa y la atropurpúrea así. Esta es pues uno de los ejemplares más codiciados o buscados, es la guacamau, que espero conseguir en este año, la verdad. Por cierto, algo que deben de saber de este video es que lo grabé en 2 días. El día de ayer grabé una parte y el día de hoy estoy grabando otra. El día de ayer tuve un problema con mi cámara y todo se veía terriblemente empañado. Y bueno, tuve que hacer la segunda parte de este video el día de hoy. Pero pues aprovecho para mostrarles algo. Esta planta el día de ayer la medimos y tenía 34 centímetros. Y actualmente mide prácticamente 36. Ha crecido casi 2 centímetros o 2 centímetros en un día. Y todavía no ha abierto. Puede que crezca un centímetro, un par de centímetros más. Miren nada más la diferencia de esto a esto. La verdad es que sí promete bastante. Quiero ver cómo se pone. Y algo que no sé si se alcanza a notar en la imagen es que empieza a sacar unas venas. Vamos a ver qué tal. Y bueno, finalmente el invernadero ya tiene, pues ya cuenta con Venus atrapamoscas, la planta carnívora más conocida por todos nosotros, con la que todos con la que la mayoría inició, con la que yo inicié. Y pues recuerden, ya las tenemos a la venta. Si gustan adquirirlas, pues están en la página web de carnifans.com o nos pueden buscar en Facebook también. Ya están listas para enviarse. Y bueno, aquí seguimos propagando Drosera scapensis, que ya se están poniendo bastante bonitas a pesar de haber sufrido bastante en el invierno. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan, dejen sus comentarios sobre qué más quieren ver en los próximos videos. Yo estaré haciendo lo posible por compartirles pues la poca información que tengo. Espero que les sea útil. Y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.